De verdad, estoy muy conmovido por los aplausos tan entusiastas que recibo con la humildad que me caracteriza. Quisiera saludar a Marinés, bueno, Marinés no, mi queridísima amiga, la primera dama de la República, Marinés de Llanes. ¿Cómo estás, querida? Por favor. Pero bueno, son varias las paredes de mi casa llenas de reconocimiento. Y ahí irá a parar esta. Muchas gracias a todos, de verdad. ¡Felicitaciones! ¡Ay, está bien! ¡Me encanta! Muy claro, me la acabas de entregar, yo la he recibido con un verde. La verdad es que muy poca asistencia de los académicos en la universidad. ¿No te parece raro? Tú sabes que a él nadie lo quiere. Pero entonces no ha debido invitar a tanta gente de la farándula. ¿Qué? Exacto, estamos en la universidad en un acto gremial y académico organizado por nosotros, no por un programa de variedades para televisión. Alejandro, nuestra labor es cubrir la noticia. Y te guste o no te guste, Nicolás Arreaza siempre va a llamar la atención de los medios de comunicación. ¡Ah, no tengo una foto! ¿Cómo están? Sí. Claro que sonrío. Sí, tengo muchísimas razones. Es doloroso el trance por el que están pasando nuestras niñas, sí. Es muy doloroso. Y aunque yo sé que el tratamiento que aplica el doctor Arreaza es fuerte, yo no pierdo las esperanzas de que mi hija salga de esta depresión. ¿Fuerte? Sí, es fuerte. Ay, no me asustes. Son demasiadas sesiones. Sí. ¿Medicamentos? Cuénteme. Por favor, disculpe. Es que yo es la primera vez que estoy en esta situación. Bueno, la cura de sueño dura varios días. Mi hija está muy asustada, pobrecita. Ya ni come. Ahora, yo no sé si será por los medicamentos o por la aplicación de la electricidad, pero en las dos primeras sesiones, mi muchacha estuvo sangrando por la vagina. Ven, por la vagina, ven. Sí. Estaba muy bien, te has portado muy bien hoy. Sí, ven, vente, tranquilo. Ven por acá. Vas a sentir, es absolutamente normal, algunas alucinaciones, vas a imaginar cosas. Bueno. Va a estar muy bien, va a estar muy bien, de verdad, va a estar muy bien. Eso sí, necesito que me la traiga en 5 días, por favor. ¿Qué pasó, mi amor? Está muy bien. No, mi amor. Está muy bien, está muy bien. Hasta luego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos. Sí, vamos. Ella y yo somos. Olga. Se llama Olga Ibarra. Va, ¿cómo estás, Ibarra? Ella. Sí. Ay, doctor, cuídamela. Sí. Serénese. Sí. Sienta ya. ¿Cómo estás? Pase. Sigue. Sí. Camina. Muy bien. ¿Qué te pasa? Ah, tengo estrés. Pero nada que no se pueda resolver. ¿Cómo están las cosas con papá? Como los vi saliendo juntos a la universidad, pensé que estaban mejor. Tu papá y yo siempre vamos a estar juntos, Gabriela. Lo que pasa es que son 20 años de matrimonio. Y siempre hay cosas. Pero nada que no se pueda superar. Me siento tan sola. ¿Tu madre sabe que estás aquí? No, vine escondida. Ay, yo no necesito tanto, doctor. Mi mamá no quiere que lo vuelva a ver. La señora Marín le dijo que usted le hacía cosas a Elena en la cura de sueño. No, eso es absolutamente falso. Esos son delirios de esa pobre muchacha. Pero la señora Marín lo va a denunciar. Y si a usted le pasa algo, no, yo no lo podría aguantar. Yo me muero. Yo lo quiero, doctor. Yo no quiero. Yo no soporto pensar que usted también besa y le hace el amor a las otras. No lo soporto. Ya, tranquilízate, por favor. Acuéstate. Recuéstate aquí tranquila. Ya. Vamos a ver. Vamos a verte.
¿Qué pasa aquí con esta mano? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te has vuelto a hacer daño? Debe ser, para ver tus piernas. No, por favor. ¿Por qué te marcas así? No, 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 no te puedes hacer daño. Que yo necesitaba ver mi sangre. Necesitaba sentir dolor. ¿Qué es eso? Te han dicho que tienes unas piernas muy bonitas. ¿De verdad? ¿De verdad le gusta? ¿Usted me quiere, doctor? ¿De verdad me quiere? Yo lo necesito tanto. ¿Por qué nunca me dice que me quiere? ¿Por qué?